La laguna de apoyo en el sector de Masaya generalmente es un destino casi obligatorio para los bañistas de esta zona y para los departamentos aledaños. Algunos pobladores y visitantes hicieron un llamado a los turistas nacionales como internacionales a evitar la contaminación de sus aguas y mantener limpias sus costas para darle larga vida a esta reserva acuífera. La costumbre, nicaragüenses, que somos nicaragüenses, es agarrar una botella de gaseosa y tirarla por ahí, la única. Entonces, eso yo creo que tenemos que educarnos. Pedir a la población que viene a ser turista, que nos venimos a hacer turismo, que la basura la guarden o la metan en un recipiente o se la lleven. ¿Verdad? Porque si vos te fijas, hay botellas y hay vidrios, botellas de vidrio quebrados dentro del agua de la laguna. La contaminación visual de basura plástica, sobre todo por la gente que viene de Masaya, de Managua, en donde pues, no quieren llevarse su basura de regreso y quedan las costas llenas de plástico, ¿no? Y a pesar de que organizamos aquí nosotros con los chavalas, nos organizamos, recogemos basura por nuestra propia cuenta, no son campañas, son simplemente actividades que hacemos porque consideramos que pues nadie más lo va a hacer, o a veces la alcaldía incluso viene, limpia y no se dan abasto. Reportó desde Masaya, Noel Amílcar Gallegos.